on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas este miércoles. Miércoles, sí. Tengo que pensar qué día vivo porque soy un tío bastante desastre, que no sé ni qué día es. Miércoles hoy. Sí, ayer tuve partida de rol y jugamos los martes. Por ahí debajo pasa mi Michi, uno de mis dos gatos, la buena de Murro. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí, vamos a continuar con el mismo trabajo de ayer. Ayer en la tarde avancé un poco, una página, conseguí escribir. Revisé parte del texto aquí y allá, y de texto nuevo probablemente he dicho una página, y luego tuve partida de rol, que era lo que tenía ayer a la tarde. Ay. Y hoy vamos a ver si, no creo que hoy acabemos, me hubiera gustado, si el lunes no hubiese sido la mierda de lunes que fue, ayer debería haber acabado, pero como el lunes fue una mierda de ayer también, pues aquí estamos hoy. Y aún queda, o sea, no tanto, pero aún queda, voy más lento de lo que me gustaría este mes. Y no es la velocidad de aquí. A ver, estoy yendo. Menos mal que no estoy teniendo nada que maquetar, si no habría sido imposible. O sea, porque estoy dándole a saco todos los días y no consigo avanzar el módulo. Acabarlo es más de lo que me esperaba, con lo cual. Está el tema. Pero bueno, vamos a darle al trabajo. Hoy estamos pronto. Así que a ver si aguantamos, si avanzamos un poco, si incluso podemos acabar. Vale. Esta escena puede darse. Debería darse una vez con los canis. Debería no, si es. Venga, vamos a ver, puede. Sea una.
Aunque lo recomendable es que sea una vez hayan averiguado que Nicodelo tiene es la persona a la porque esto está aquí antes si no me equivoco exacto ah sí una cosa que esto es esta lista un poco más amplia no sé si la dejaré o no pero bueno como mínimo así y algo más de, un poco más de información sí que podría dar. Es la persona a la que muchos a la que me acude. Cuando quiere drogas. Fuera de lo normal. Más comunes. Y que tenía relación con los 20. Con los mineros. Que aparecen en la lista de los 20. Puede que quieras incluir esta escena antes de que Control F Nicodelo. Voy a cambiar la música hoy. Dejaremos que acabe el colapso del tiempo, que es este tema, y en cuanto acabe voy a poner otro disco. Uno que hace tiempo que no vimos, el Solar Nexus. O el Neural Network Expansion, ¿no? Ayer estábamos oyendo. Ayer estábamos oyendo este, sí. Nada, el Atropos. Sí, quizás el Atropos es. O ponemos en Figurat, que es uno de mis temas favoritos, y lo dejo ahí, venga. Ah, me ha quedado bien el enganche. Y el problema de hacerlo en un programa de mierda, no. Se ha notado el. Que no podía hacer previ, que no podía. Todo. Vale, en un momento se ha enseñado Nicodelo. Claro, investigando a Edgar Cable. Le sale exacto Nicodelo Castulas hasta la muerte de Edgar Cable vale, esto es antes, perfecto entonces sí pues de que muera Edgar Cable y por lo tanto momento en que pueden muerte que les puede llevar a averiguar que Nicodelo es traficante de Euridal policlórico. Muy buenas, Furikaer. Muy buenas. Aquí estamos, un día más. A ver si acabo este módulo que se me está alargando mucho. Me voy a 28 páginas y aún no he acabado. Va a ser un módulo largo. Porque además esto. Aumentan páginas con el tipo de maquetación que tiene, con lo cual van a ser 40 páginas de módulo. Me he pasado este mes. Voy a tener esta escena antes de que muera Edgar Cable. Muerte les puede llevar a averiguar que Nicodelo es traficante de uridad policlórico. O después de que tengan dicha información. Según creas que será mejor el ritmo de la partida.
Lo que sigue prestando atención es llevarlos al laboratorio, vale. Vale. Porque la gente de seguridad recuerda haber cruzado con el traficante saliendo de una zona restringida, ¿eh? Vale. Figurad, me encanta este tema. Es uno de mis favoritos de Xenofix. Pam 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 pam. Vale. Entonces, claramente tiene que suceder, tiene que llevar al laboratorio y la cuestión es la forma. Vale. Y esto es una reyerta de Nicodelo con un tipet. Después en información. Coma. Incluso cuando vayan a hablar con él. Él y les puede incluso dar una excusa para detenerlo. Por custodiarlo. Ponerlo bajo custodia para su seguridad. Para su seguridad. Algo similar. Usa escena según creas que sea mejor para el ritmo de la partida. Sí. Vale. Entonces. La opción, bueno, primero la escena, la reyerta, investigación, consecuencias de. No me ha vuelto a pasar esto, ¿no? Vale. Ayer tuve muy de problema de sonido, fue horrible. Vale. Gente dicha será entre un minero de la estación llamado John Danielson. Don Nadie, estoy buscando un nombre que sea Don Nadie en comparación con los rimbombantes que son el resto de nombres. O sea, vamos a buscar. ¿Cuál es el nombre más común de Estados Unidos? Most common American name. James, vale. American last names. James John Smith, sí, claro. John Smith, sí. O James Smith, claro, si James tres por encima de M, vale. James Smith. Don Nadie, se llama Don Nadie. Es lo útil a veces que los nombres sean. Y el propio Nicodelo. Es que claro, James Smith, Nicodelo. Se nota enseguida quién es PJ y PNJ, ¿no? Es un poco, o sea, quién es PNJ importante y quién no. Es un poco la idea. Pro Nicodelo.
si hay un... El motivo de la reyerta... Vamos a utilizar pelea. Pelea es que Nicodelo le ha vendido drogas. Drogas en mal estado a James. Este quiere que... Quiere que le devuelva el dinero. O al menos eso dice este. Tiene. Y quiere que le devuelva el dinero. Por su parte, le dijo... Mantiene que ya le avisó. Sí, que ya le avisó que no estaban tan buenas como otras veces y por eso se la vendió más barata. Obviamente. Esto es, vale. No tardará en llegar a las manos. James será el que, vale. Será el que comience la reyerta atacando a Nicodelo con un cuchillo al grito. Me cago. Al tiempo que le insulta. Y acabará cuando Nicodelo le deje inconsciente. Obviamente, si hay agentes de seguridad cerca, no gritarán. Pero si no lo sabía, todo el mundo les habrá podido, ¿no? Todo el mundo habrá escuchado que ese era el motivo de discusión. Aquí. Si alguien ve a Nicodelo, es obvio que tiene entrenamiento militar. Resulta obvio que tiene entrenamiento militar. Nicodelo combatir, claro. Si lo ve... Voy a quitar este, obviamente. Hostia, pues me llegan cartas de Magic el... No sé cuándo me llegarán, esta semana que viene. Pero tengo muchas ganas de que me lleguen y probar los cambios en la baraja, ¿eh? Muchas ganas. Y este domingo tengo, este sábado por la mañana, perdón, tengo... Torneo, o sea, torneo, tengo en el club una partida tres bandas de Commander. Y hostia, ojalá llegase antes para poder jugarla. Tengo muchas ganas. Me está gustando mucho el nuevo Magic. El Magic que tiene, el Magic de Commander, con todas las movidas de, la, de los dados que han metido, con todas las movidas de el entrar al dungeon. Me gusta mucho las nuevas barajas del. En general, el formato Commander. Ha sido un descubrimiento muy, muy bueno. Pero como no, si no lo sabía, si no lo sabía, todo el mundo habrá escuchado que es el motivo de la discusión. Vale.
Claro. En un principio no debería haber agentes, sino que llegarán para que los investigadores se puedan enterar de todo. La escena funciona mejor si la reyerta da comienzo antes, cuando hay algún investigador, no, que no sea la gente. Que no esté infiltrado como agente. Esté infiltrado de agente de seguridad. Seguridad, claro. Para que los jugadores se puedan entrar de todo la escena, funciona mejor si la reyerta da comienzo. Coma. La escena funciona mejor si la de un investigador. Y los agentes llegan luego. Esto les permite. Sea a detener. Y el agente. Codelo por interrogar. Interrogar a Nicodelo por alguna de las pistas que dirigen a él, sea porque han recibido el aviso de una pelea. Firmabas que el fin de llegue antes. Todos lo firmamos, Andrews. Todo Andrewix. Me temo que es algo que todos firmamos ahora mismo. Uf. Y que durase más días. Llegase antes y que durase más días. Yo sería un gran proponente de la jornada de 4 días. 4 días trabajando, 3 días de descanso. Seríamos económicamente es viable, digan lo que digan, se puede perfectamente arreglar una sociedad así. Cuando sabes un poco de historia y conoces los muchos experimentos de sociedades que ha habido a lo largo de la historia, es en plan, claro, se puede arreglar eso. O sea, si funcionaban los espartanos, funciona cualquier cosa que quieras crear, si la quieres hacer y te pedí que realmente quieres hacerla. O sea, es siempre que no sea algo que niegue las leyes de la física, va a funcionar. A nivel de organización social, el ser humano se acostumbra a cualquier cosa, sea buena o mala. No sea algo que hemos visto. Por lo menos que tienes muy claro cuando estudias historia, ¿no? Ves que el ser humano ha tenido sociedades que ahora serían impensables. Muy buena escarcha. Pero aquí estamos. Durante un momento divagando un poco sobre lo mucho que molaría tener. Trabajar 4 días y tener 3 libres. Siempre habría gente infeliz, pero creo que en general seríamos todos más felices. Vale. Bueno, aparte, desde ayer he hecho todo esto ahora mismo. De hecho, ahora mismo acabo de hacer esto, pero ayer hice todo eso y varios párrafos por lo largo y ancho del texto. Y ahora estamos ya aquí, estamos ya acabando con esto. Nos queda esto. Las autopsias, 2 autopsias, porque hay una que ya está hecha. La escena de las máscaras perdidas que lleva al laboratorio. Ya escenas encontradas. Y ya el final, propiamente dicho, de la partida. O sea que, a ver, queda. Pero a ver si con un poco de suerte podemos acabarlo. Vamos a ver, consecuencias de la pelea.
La primera consecuencia es que si los investigadores juegan bien sus cartas, pueden uno de ellos, bueno, entrevistarse, pueden interrogar, no entrevistar, interrogar a Nicodelo, aquí sí que Castoulas. Claro. El peligro, el problema, más que peligro, el problema de esto es que tendrán que lo que el agente, el infiltrado, el investigador infiltrado agente, investigador infiltrado agente, agente. Estaba moviendo la cámara sin darme cuenta. Debería hacer es llevar a Nicodelo a una celda de seguridad. Y al otro involucrado a una celda de seguridad. Bueno, sí, sin el problema de esto, ¿no? ¿Eh? Puede, allí podrá. Interrogarle si así lo desea, pero solo podrá hacerlo a él, salvo que revienten su cobertura y se presenten como investigadores contratados por la corporación. Ahí va, y corre el riesgo de que alguien se entere de lo que está hablando debido a que las salas de interrogatorio tienen diversos sistemas de grabación. Vamos a quitar, ya hay uno ahí, no quiero dos en una frase. No tomemos las sopas de los espartanos. Pues mira, aquí en Castellón se toma una cosa ¿cómo se llama? Ahora me acordaré. Es un plato que se hace con una mala hierba de la zona. Mala hierba que crece por todo el mundo, de hecho, o sea, es un plato que había variantes de ese plato por allá donde pasaron los soldados romanos. Parece que lo llevaron ellos a todo el mundo y en cada lado se hace con farinetes. Eso, estaba ahí dándole vueltas, farinetes. Farinetes. Se hace con una planta, con un tipo de... ¿Cómo se llama la farineta? El Aragón, interior de Carrera de Cataluña, tal, pero la cuestión está... Claro, aquí las farinetes se hacen con un... con blad de... de moro, ¿no? Daxa. Habana, ¿eh?
barrellada en un líquido, sorbo agua, una proporción 50-50 de farina. La cuestión es que es una, la farineta es de una harina local, que no debías comer mucha, pero variantes de ese plato, o sea, con harinas locales, se puede encontrar allá donde vivieron los soldados romanos y muchos griegos también. Y, así que, en cierto sentido, es un poco una sopa espartana. Tiene ciertos parecidos. La sopa espartana es probablemente una versión primitiva del mismo concepto. Y estaba muy buena. ¿Qué quieres que te diga? Las farinetes. La sopa espartana no la he probado. Y la versión romana tampoco. ¿Ves? La versión mía en griega. Mira, en Grecia se hacía con ordí, que eso es... A ver, español, el ordí es el con cebada. En lo que es la farineta de aquí, que no la hacíamos con cebada, en Grecia la hacían con cebada. ¿Vale? Es... Y es un plato que en mi casa, mi madre hace una... en invierno, ahora en verano no lo hace, ¿verdad? Ahora está en otro... En invierno, cuando voy a comer, hace. O sea que me gusta y a ella... De hecho, es que si no fuese por mí no lo haría. A mí me gusta, como yo perdí todos los dientes por la enfermedad degenerativa que tengo, o sea, estos dientes falsos, y estuve un año sin dientes. Entonces, me acostumbré a comer muchísimas comidas líquidas porque era lo que podía comer bien. Y las farinetes fue una de las cosas que a las que le cogí vicio. Sistemas de grabación. Puede intentar llevar a Nicodelo a otro sitio, pero tendrán que evitar que nadie les vea. Pues en cuanto se lo lleven, no solo los agentes de... En cuanto lo arrestren, no, en cuanto se dé la reyerta, los agentes la seguridad de la corporación a ver pueden intentar llevarse a Nicodemo a otro sitio, pero tendrán que intentar que nadie les vea. En cuanto se dé la reyerta, serán notificados. Fueron avisados de la misma. Esta. En cuanto empezó la reyerta. Empezó la reyerta. Los agentes de seguridad de la corporación fueron avisados de esta. Así como los matones que trabajan para Shepard. Y mover a Nicodelo por la base debería, por la estación, base es un término, estación minera, debería ser. Y mover a Nicodelo sin que nadie se entere a dónde va, bueno, sin que sepa, sin... Nadie se entere de a dónde van. Debería ser algo harto difícil. Harto difícil y requerir superar. Vamos a ver qué les voy a pedir aquí. Intrusión es la habilidad de infiltración. Es la habilidad a usar. Y en infiltración están asociadas. En infiltración, cerrajería, espionaje y robar coches. Espionaje es la única que... Pero no, tampoco. No, ninguna, vale.
Una tirada. Claro, además esto no es para. Esto no voy a permitirle. Una tirada de infiltración. Con un. Esto es una pregunta. Había, según las reglas. Exacto, es una tarea muy difícil, es al menos 20%. Con un modificador. Una prueba de infiltración con un modificador de difícil, menos 20%. Para no repetir dos veces difícil, ya que la dificultad es difícil, cambio. Vale. Pueden intentarse con el otro sitio. Si les detectan, no tardarán en ser atacados por matones. Por tres matones de Arctic 3. Vale. A Nicodelo en la sede de en la sí. En una celda de seguridad, en una celda de seguridad tendrán un se sentirá tranquilo y seguro, pues sabe que es cuestión de tiempo que alguno de los sargentos de las órdenes pertinentes para que salga de ahí. Por ello, personaje tendrá un. O sea, por ello, tarea se consigue. Se consigue. Espérate, no. Para interrogarlo, deberán superar una tirada de. No, interrogatorio lo tenían. Que es. Y es liderazgo la que se usa, si no que recuerdo mal. ¿Dónde está? Aquí. Liderazgo es interrogatorio. Y la otra posibilidad para interrogar, si es que hay otra, ahora veremos. Interrogatorio, persuasión, vale. Una tirada de liderazgo, persuasión. Superar una prueba. Prueba de liderazgo, persuasión. Persuasión. A menos 20%. O realizar un uso de la OT investigativa lidera, perdón, interrogatorio y que vamos a ver las que tengan que ver con liderazgo o persuasión. Con liderazgo, sociedad, interrogatorio, intimidación me vale, lidernato, jerga militar, jerga policial y tozudo. Y en persuasión, adoración, burocracia, callejeo, derecho, espionaje, historia, y no interrogatorio, ya está ahí.
Lengua de plata y negociador innato. Uy, qué alto está esto de repente. A expulsar. Entonces, ponerle intimidación para que pueda apoyar esta. Probatorio, intimidación, jerga policía de las otras. Claro, ¿cómo está esta? Esta no puede apoyarle si están en la policía. Es el problema. Le Rogues puede intentar atacar el sistema, infiltrarse en el sistema, infiltrarse en el sistema para acá borrar los datos para que no se grabe nada. Grabe nada. Pero esto requerirá superar una prueba de conocimiento académico a menos 30. O realizar un uso de la dote investigativa. A ver, análisis de datos, criptografía y superar una prueba de conocimiento académico sin penalizadores. Exacto. Me gusta eso, que sea, es un sistema de seguridad de la policía, aunque sea una policía de mierda en una estación minera, sigue siendo un sistema de seguridad de una policía, tiene que ser ligeramente complicado. Interrogatorio estatal, no dirás con persuasión, hemos visto, sí, perdona, hemos visto. Intentar superar una prueba de liderazgo o persuasión. Simple. Me gusta esto así, en este caso, en ambos casos. Estoy pensando qué pedir a nivel narrativo, cómo justificar la dota investigativa, criptografía. El uso de la dote para reducir la penalización puede narrarse como que implicando
implicando. ¿Cómo podríamos narrarlo? ¿Cómo podríamos narrarlo para que quede? El uso de dote para reducir la utilización puede narrarse. A ver, lo que quiero es que ello, como es un sistema de seguridad menor, o sea, en una corporación, en una base minera en el Ártico, no es de primera mano, no, o sea, no es de último modelo. Puede narrarse. Implica, vale, puede implicar un sistema antiguo, pues ese a ser seguridad corporativa no deja de ser una base minera en el Ártico. Un usado te puede implicar ser un sistema antiguo, ¿no? Pero, y por ello, perdón, y el personaje conoce cómo evitar las medidas de seguridad que pone, que usa dicho sistema. Aunque a tu jugador se le pueden ocurrir otras posibilidades, habilidades. No es la vez que busco esto en la RAE, vale. Estoy utilizando bien esto. Seleniente es esto lo que agrega el diccionario, amigo. Ante dichas ideas. Y aquí más de lo mismo. A ver, o sea, en el sentido que tengo que explicar el por qué el usar la dote reduce el negativo. Me parece apropiado dar alguna al máster para que el máster pueda narrarlo. O si los jugadores van por algún lado así, el máster diga, ah, pues mira, si es que esto está. Esto o alguna idea similar es adecuado, ¿no? Estos comentarios muchas veces están dirigidos para eso, para decirle al máster, esto puede ser así, se da de libertad creativa a tus jugadores al respecto, ¿no? Es un poco. Vale. El uso de la dote para reducir la penalización implica que el investigador consigue insinuar quién es realmente sin decirlo, o alguna otra idea que tengan los jugadores que tengan que les permita convencer a Nicodelo de que no va a tener ayuda de sus amigos infiltrados en la policía. O que esta va a tardar. Desvelar que son agentes. No, esto debería ir aquí también. Desvelar que son agentes de o sea, desvelar abiertamente que han sido enviados por la corporación para investigar qué sucede en Arctic
3, algo de Arctic 3. Investigar algo en Arctic 3. Evitará usar una dote. Anulará. Lizador. Anulará el penalizador por usar una dote. Sin usar una dote, joder. Sin usar una dote. Pero. Probable. Pero será. Pero salvo que eviten que nadie lo escuche. Y maten o secuestren a Nicodelo a posteriori. Incluso les puede dar un bono. Incluso puedes darles una bonificación. Pero y maten o secuestren. Detengan oficialmente. Subrepticiamente. Este notarlo. En enterarse de su presencia. Vale. Esto es interesante. Vale. Si se llevan a Nicodelo a algún sitio secreto para poder interrogarlo tranquilamente, no tendrán ningún negativo y el camello se sentirá bastante inseguro, por lo que incluso puedes darles un bonificador de más 10% y para interrogarlo en esas condiciones necesitan superar una prueba de liderazgo o presencia o usar la dote investigativa persuasión, ¿es persuasión o presencia? Ahora ya estoy dudándolo. Es presencia, no es persuasión. Vale, lo había puesto bien la primera más la segunda. Suasión. Interrogatorio, vale. No tenía claro, digo, pues así también. Y usar la dote investigativa. Interrogatorio. Dejamos a tu discreción la cantidad de información concreta que revela Nicodelo, si es que revela algo. Pide hacer calor, ¿eh? Ya no es la primera de la mañana, se está súper fresquito, hasta me apetecía ponerme típica bufandita. Yo siempre suelo llevar, salvo que haga mucho calor, esté sudando, siempre llevo el cuello cubierto, si no me costivo mucha facilidad. Pero ya me apetecía a primera hora, era como me lo pedía el cuerpo, pero igual que ahora ya me pide el cuerpo, quítatelo, tío, que hace calor ya. Ay, está habiendo un cambio de presión. Uf. Uf, algo acaba de pasar, seguro.
Bueno, a ver. Vale. Si es que revela algo. Pero sin duda sabe mucho. Lo más importante, lo más... Es que creo que mejor así. Lo más importante que sabe es, para los investigadores, es la localización del laboratorio. De hecho, está empezando a ver... Uf, estoy empezando a sudar una barbaridad de repente, ¿eh? A lo mejor ha sido el golpe de dolor que me ha dado. Vale, vale, vale. Lo más importante que sabe para los investigadores es la organización del laboratorio. Puede decirles cómo llegar a... él y cómo acceder. Conoce perfectamente la identidad de todos los matones al... Bueno, esto sería así, así. Sabe que el líder de la operación, al menos en Arctic 3, es el representante corporativo, se llama, el cargo que tiene Shepard, y de paso miro el nombre completo. ¿Dónde está? Marian Lazarus, de seguridad. Marcus Shepard. Que es, esto está por aquí el nombre, ¿no? Representante corporativo, él. Representante corporativo Marcus Shepard. Los matones al servicio de Shepard. Sabe que los sargentos Taggart y... ¿cómo se llama el otro? El otro casi no ha salido, pero... Alfredo Taggart. Y el otro... Tachete. Taggart y Tachete están en la nómina. Así como cierta buena parte de los agentes de seguridad. Pero a diferencia de los matones, no suelen actuar sabe que si solo cobran por mirar hacia otro lado. No suelen actuar como de separar. Para eso tiene a otros. ¿Sabe? Es que ya tiene... A ver, lo que tenía que tener...
Esto lo quiero en negrita, porque es lo más importante que sabe. Esto es aquí. A ver, la pista clave está clara, no instrumental, es clave. Codelo tiene, conoce la lección exacta del oratorio. Que se puede averiguar por otros métodos. Que se puede averiguar por otros métodos que llaman menos la atención. Atención. Mira, llevamos una hora y me he quedado sin café, así que quiero acabar. Acabo este párrafo, o sea, y me voy a por café. El laboratorio, vale. Vale, aquí hay dos cosas. Pista lane. Y antes esto. Si consigan o no hacer hablar a Nicodelo. Si los agentes. Si Shepard se entera de que ha sido interrogado por los jugadores, ordenará el asesinato de Nicodelo y de los propios investigadores. Investigadores. Y de los que han hablado. Hablado al camello. Mejor camello es al. Traficante. Sí, en vez de camello, al traficante. Estaba buscando la palabra en contra de traficante. Toda una, la vida utilizando una palabra de slang y no sabes cuál es la real. Increíble, ¿eh? Que la he escrito antes. También voy a cambiarla por traficante de nuevo. Vale. Es que el camello. Toda la vida utilizando un término de jerga. Mira, te acabas de poner. ¿Hasta qué hora pienso estar? Pues como siempre, hasta las. A 1:45, 1:30, 1:45. A veces. Por lo menos lo. Me gustaría. Si no pasa nada raro. Y sí, me voy a poner café. Pero primero acabar esto. Sigan o no hablar con, a hacer hablar a Nicodelo. Coma, si sea para se entera de que ha sido interrogado por los investigadores a los años de los que le haya interrogado al traficante. Enviará a sus matones a los tantos matones de Arctic 3 me irá a una cantidad de matones igual a al número de personas que sepa que ha participado más
Más uno. Vale. A Nicodelo lo matarán en por separado, salvo que los investigadores estén manteniéndolo a buen recaudo en algún almacén sin usar, la habitación de alguno de los mineros muertos, et, o algún lugar que la doctora o que Cade hayan preparado. Doctora Lazarus. Manteniéndolo. Está bien escrito. Exacto, está bien escrito. Como me dice a veces esto, añade el diccionario. A ningún modo separado, no tengo un recaudo. En cuyo caso les atacarán dos matones más, aunque estos se concentrarán en eliminar a Nicodelo, no en los investigadores. Perfecto. Y la pista lame. Otra forma de conseguir la informa. Otra posibilidad, aunque nos parece un que es mejor no usarla, salvo que no haya otra opción. Veas otra opción. Es la del Deus. Está aquí abajo, vale. Deus ex machina. En este caso, con forma de un disco de datos similar a los chips que tienen, pero externo. Un disco de datos de acceso, un chip implantados, pero externo, que le permite acceder a ciertas puertas, en concreto las llevan. Un chip de datos que Nicodelo podría llevar encima. Este chip le permitiría iría acceder a ciertas puertas en las que llevan al laboratorio y contiene la localización del mismo.
Este chip le permitiría hacer las puertas y contener al mismo. Es una solución que no nos gusta, pero por otro lado, dependiendo, si nadie se ha infiltrado, si ningún investigador se ha infiltrado como agente, es la mejor solución que tienes para hacerle llegar encima y que se caiga en la pelea. Viéndolo los... eso después. La información necesaria para que lleguen a información al laboratorio. Puede que le separen, o sea, puede que vean cómo se cae el chip durante la pelea, puede que intenten separarlos y vean cómo cae o algo similar. Nadie lo recoge. Sin que nadie más se percate, decimos esta se ha dicho varias veces, no hace falta insistir más. Vale, perfecto. Nada, dos páginas hemos escrito en el rato que llevamos, una horita y cuarto, dos páginas. Ay, perdona que estáis aquí hablando y no... Buenos días, Bob Bizarro. Sí, mucho mejor que la de ayer. Ayer fue un poco horrible. Hoy ya llevo dos páginas, o sea que ya he hecho hoy tanto como ayer. Y hoy llevo una hora. Eso sí, voy a guardar. El videojuego este no lo entiendo. Sí, es un videojuego muy raro el que estoy jugando. Es un videojuego muy raro. Está quedando, creo yo, una señora aventura de investigación, O sea, va a ser larga de cojones, muchas variables, ¿no? La clase de investigaciones que me gustan a mí, que son muy sandbox, y considero que es difícil hacer una investigación sandbox. Es orgulloso siempre que sale alguna bien, y esta creo que queda chula. Muchas posibilidades de llegar a las informaciones, etcétera. Contento. Bueno, voy a ponerme el clásico café. Y ahora cuando vuelva, si tenéis alguna consulta, os la respondo. Si no, continuamos currando. ¡Hasta ahora!
Perdona la tardanza. Ha sido... Mira, espera un momento. Así no me veis. Mocarme. Perdona la tardanza, estaba... Que estaba, tenía pensado qué iba a hacer para comer. No tiene nada que ver una aventura, pero como siempre, este es el momento de desconecto. Tenía pensado qué hacer para comerme. Una hora tal. Ahora mismo lo que he puesto. Una ensalada de tomate con ajo y con pescado. Ahora me sale el nombre, me como la leche. Anchoas. Y algo se está acoplando en el sonido. Sí. No me jodas. Ahora se acopla también. ¿Se me oye? ¿Se acopla? Oh. Vale. Estaba pensando hacer una ensalada de tomatito con ajo y anchoas. Dejarlo ahí macerar media horita. Magnífico. Y sin embargo... Hostia, es que tengo ahí unos champiñones y hacer champiñones al horno. Qué bueno, champiñones al horno. No sé, además que tengo un kilo de champiñones. Tengo para hacer champiñones al horno hoy y tres días más. Para mí solo, quiero decir. No sé si has probado alguna vez, champiñones ahí, los pones al horno, un chorritón de aceite, un poquito de ajo trinchado. Uf, lo mejor del mundo. Yo ya no sé, he pensado, he visto los champiñones mientras me ponía el café y digo... Champiñones al horno. Ya no sé qué voy a comer hoy, ¿eh? Si el tomate, la ensalada de tomate, anchoas o champiñones al horno. Es que como hace un poco más de fresco, me apetece encender el horno. Es algo que no me... Si no, no voy a hacerlo otro día, ¿no? O me va a dar muy de calor hacerlo otro día. Y pues... Qué rico. He sido cocinero. O sea que... Me gusta bastante cocinar. Champiñones maniados con estragón, sí. Mola mogollón. Lástima que no tenga estragón. Pues, pero sí. Tengo algo que podría utilizar de sustituto, probablemente. Pero ya te digo, no, unos champiñones. Mi plan era champiñones al horno con ajo trinchado. Es ajo, no tierno, sino diente de ajo. Trinchado, sal gorda, un chorritón de aceite. 10 minutitos a 200 grados. Maravillosos. Sí, lo veo o más. Sí, son bastante grandes, casi que más que 10 minutos 15, por si no los harán bien por dentro. Vigilándolos para que no se pasen demasiado. Los champiñones tienes que tener cuidado de que si empiezan a evaporarse el agua que tienen demasiado, digamos, cuando los haces al horno quedan malos. Hay que llegar, quitarlos antes de que pase eso. Y a ver, ¿alguna pregunta? Tal. Sí, estáis hablando de... Sí, ayer fue horrible. Ayer fue el sonido varias veces perdidos. Se coplaba una cosa por la otra. Cierro Discord y de repente me cuelga el sonido. No he entendido... No entendí aún por qué pasó todo. No lo entiendo. Pasó. Whatever happened will happen, ¿sabes? Qué bueno. Pues ya me contarás si lo haces, qué tal te sale. Yo te digo, a mí me encanta. De hecho, es que me gusta mucho cocinar. Es una de las cosas que cuando la madre me pregunta, ¿estás comiendo bien? Como madre, tengo 44 años y he sido cocinero y sabe usted que me gusta muchísimo cocinar. ¿Cómo que estoy comiendo bien? Claro que estoy comiendo bien. Es que es de las cosas que, a ver, que las madres te la preguntan porque... Porque claro, es madre, pero coño, que tengo 44 años y no soy precisamente un tío delgado, es porque me gusta comer bien, me gusta cocinar, y soy capaz de tirarme una hora cocinando para mí solo, que es algo que poca gente suele hacer, ¿no? Es decir, voy a tirar una hora aquí cocinando y más a gusto que nadie. Me pongo musiquita, un vermut y bailo, cocino, todo un poco junto. Y sí, mi vida siempre hay música de fondo. Salvo que estoy con gente, suelo tener siempre música de fondo.
Me encanta la música, de todo, ¿eh? Porque es que además escucho de todo, desde el metal, el nuevo disco Halloween me ha encantado, por ejemplo, me ha parecido al nivel del Keeper of the Seven Keys, ¿sabes? Si no es para gente, yo me pasaba eso, pero mira, algo bueno sacado de la pandemia. Y es el cocinar para mí solo, disfrutando de ello. Antes, como he currado cocinero y he vivido siempre con mucha gente. A ver, ahora llevo ya 10 años viviendo solo, pero el resto de mi vida he vivido en casas con mucha gente, o con muchos compañeros de piso, etc. Y como yo había currado cocinero y me gusta cocinar, siempre hacías cosas. Pero hostia, para mí solo me llevaba mal. Sin embargo, la pandemia me cambió eso por completo, ¿eh? La academia, como estaba muy agobiado, me empecé a ponerme musiquita, a hacerme ahí un vermut, un canuto, y tranquilamente ponerme a disfrutar de cocinar. Y aprendí por pura necesidad psicológica que necesitaba esos momentos de tranquilidad y relajación que me daba. Normalmente yo antes de la pandemia, y ahora que voy a cocinar, ahora no está mi madre aquí, pero yo voy a casa de su madre unos días, mi madre cocina ella unos días, otros yo, y tal. Entonces, de repente, el tener que cocinar solo para mí. Y tener que hacerlo porque era lo que había. Y encima estar muy rayado por otras cosas y que me sirviese como escape. Me aprendí con eso, aprendí a hacerlo, disfrutar de ello mucho. Entonces los 2 últimos años estoy cocinando mucho para mí y me lo estoy pasando pipa haciéndolo. La verdad que mola. Mola haber podido llegar a ese punto. Ya digo, por trabajo, antes siempre que había hecho, he sido trabajando. Después de haber sido cocinero, ser cocinero era por lo típico. Estás en Madrid, quieres trabajar. En cine, pues o eres camarero, eres cocinero o alguna cosa del estilo. Yo sí, camarero de discotecas, cocinero, he tenido mi propia discoteca en Madrid, o sea, he conocido ese lado del trabajar en cine mucho. Y después de ser cocinero, además en los rodajes, yo era el que me ponía a hacer siempre comida para gente. Una lista de producción local, sí, ahora mismo yo lo que tengo es. Está sonando esto. Está sonando esta lista de reproducción que la tengo en Audacious. Lo que hago, que a lo mejor es por eso que me da problemas, ahí ya sí que no sabría decirte si es por una cosa o por la otra. No, no me arrastras, ¿vale? No arrastra aquello. Sus muertos. A lo mejor es por lo que tengo problemas, ahí ya sí que no sabría decirte. Pero lo que hago es que configuro el OBS para que me capture el audio que está sonando en mis cascos. Por eso también escucháis cuando me llega un mensaje como el que me acaba de llegar ahora mismo de. Sí. Vale. Me acaban de pasar una cosa a revisar. Perdonad. La típica cosa de trabajo importante que. Sí, me coge. A ver, me coge. No, no es que integración con Audacious, lo que coge es el sonido que suena de mis que yo escucho. No sea los cascos, el mensaje que me llega o tal. De hecho, por eso también puedo poneros a veces música directamente de Twitch, del canal Chip Hop Music, ¿no? Quito uno, le doy al play al otro y suena. De hecho, mira, vamos a hacer la prueba. Se ha oído muy alto de repente, siento, no, no me esperaba que iba a estar tan alto, siento el susto que se ha dado, pero habéis escuchado como.
Hostia, antes he dicho, mira Audacious y no te está enseñando Audacious, está enseñando mi propia. Son gilipollas. Como os decía, tengo aquí el Audacious con toda la lista de. Hay 28 horas de reproducción aquí metidas ahora mismo. Si cuando le quiero le da el botón de random y es locura, no sé lo que va a salir. Hay mucho drama. Hasta aquí es todo drama and bass. Hasta Biomechanics y Cyclone. Hasta aquí, bueno, y Trance and Bass. Y esto ya es. Hay de todo. Hay de todo. Es que tenemos que encontrar Dubstep, por ejemplo. Trance. Pero no hay integración, por desgracia, propiamente dicha, con Audacity. Ya molaría, porque probablemente los problemas que tengo es porque estoy capturando los cascos, o sea, lo que suena en el sistema, y no está integrado el programa. A lo mejor busco un plugin y lo hay, ¿eh? Es lo típico que me pone. Te pones a mirar y te dices, hostia, esto tiene un plugin. Y sé que hay programas ya hechos que hacen lo que yo estoy haciendo cutremente, lo hacen mucho mejor. Hay varios programas distintos, Streamdeck y cosas del estilo, que te ayudan a integrar mejor la música y no da estos problemas. Probablemente, si fuese algo que tuviese más gente, dedicaría más tiempo a mirarlo. Cada vez voy teniendo más gente, o sea que si todo va bien, sea cuestión de tiempo que me ponga algún otro sistema. Pero ahora mismo utilizo este, porque me da problemas, pero no, bueno, no es continuo. Y dicho lo dicho, si no tenéis ninguna consulta más. Ah, estás hablando otro canal para, claro, para que emitir lo que quieres emitir una partida. Claro, la cuestión está en que, o sea, yo he estado emitiendo una partida que tenía en Discord a un compañero y todos los que me veían una partida de Minecraft. Estamos jugando a Minecraft, jugando a Bedwars en concreto. Toda la gente le estaba viendo, escuchaba a mi compañero y yo tenía música que mi compañero no escuchaba, pero vosotros sí. Porque él escuchaba mi voz en Discord única y exclusivamente, pero vosotros, los que estaban de espectadores en ese momento, sí que estaban escuchando la música que yo oía, que de hecho era Chill Hop, justamente. No ese disc, no ese grupo, pero era Chill Hop inspirado además en la serie de dibujos animados Cowboy Bebop. Brutal, un discazo. Que ahora luego podría ponerlo. Entonces, lo que puedes hacer es eso: tú puedes estar emitiendo una partida en la que, por un lado, entre el audio de Discord, por otro lado, la música está sonando, pero no a que escuchen tus compañeros. Probablemente puedas hacer también, si les pones música a ellos, por medio de Discord o por medio de algún sistema de jugar online tipo Roll20 o similar, a lo mejor, como la de Roll20 se estará emitiendo por tu sistema de sonido, también la capturará el programa, ¿no? Probablemente alguna solución así que te permita ponerle música a tus jugadores y al mismo tiempo emitirla en el stream. Eso es probable que exista. Pero ahí ya tendrías que preguntar a alguien que streame rol. Yo es que no streameo rol. La verdad, es una cosa que tendría que aprender. Y tengo claro que si me pondrías a streamear partidas de rol, tendría espectadores. No sé, o sea, si tengo fans de algo que escribo, creo yo que si dirijo mis partidas tendría gente viéndome. Es algo que a lo mejor sería mejor solución económica que todo lo que estoy haciendo ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a continuar escribiendo, que ya llevamos un buen rato de parón. Vale, quiero leer antes la séptima muerte, lo que hay aquí. Vale. ¿A poco produce el suicidio de Oberón? Se debería la muerte a la señora Alita MacAticus. Su muerte no parecerá un suicidio, sino un accidente, al menos en primera instancia, pues investigan un poco, no tardan en descubrir que parece que se trata de un suicidio, ¿no? Estos parece seguidos no me gustan. A ver, un sinónimo, perdona. Aparenta tratarse de un suicidio. Esta muerte es difícil que sea vista a los investigadores, a diferencia de la sexta, y es que tendrá lugar en el exterior de la estación. Puede que se enteren del jaleo que se monta cuando los servicios médicos tienen que salir al exterior, lo que puede servir para que tenga una escena al exterior de la. Para que tenga una escena al exterior la doctora Dazalus, si está siendo interpretada por un investigador. Piensa al exterior. Esto vamos a cambiarlo, es pues, a una
Esto aquí, siendo tan... No, 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 no. Puede que se presente entero del jaleo que se monta cuando los servicios médicos tienen que salir al exterior para traer a una persona que se haga un mutante. En ese caso, esto puede servir... Esto puede servir para que la doctora Lazarus... La doctora Lazarus tenga una escena en exterior. Si está siendo interpretada por un investigador. Alita no llegará bien a la instalación minera. E incluso puedes hacer que esté muerta cuando el equipo de rescate salga por ella. Alita Makatius se levanta completamente transformada, ha bajado a la zona de trabajo, se ha puesto un traje sin dejar murmurar para sí misma y ha salido a buscar un oso. Cuando la ha encontrado, ha ido a abrazarlo creyendo que era su perro de la infancia y este le ha matado. Hay compañeros de trabajo que le han visto murmurando sin parar, pero no da más importancia. Aunque si preguntan al respecto, si alguien ha visto algo raro, superar una prueba de presencia o usar algo también consuelo, les permitiría averiguar que estaba hablando para sí misma todo el rato sobre un cachorro que tenía pequeña, diciendo cosas como que se había escapado y tenía que encontrarlo. Con esta información, un uso de la lote. ¿Cómo? Alguien que tenga la dote de investigación en cine que solo tenía durante un mes, tendrá claro, es que aquí no me parece correcto pedir un uso, tendrá claro que se puede tratar los efectos secundarios del urial policlórico. Y por lo tanto, merece la pena hacer un análisis del sistema nervioso a nivel molecular para determinar si ha tomado la droga. Vale. Por lo demás, en su habitación no le da interés. Para acceder, o Lázaro saca el chip del cuerpo al hacer autopsia, o el infiltrado como agente de seguridad encuentra una excusa adecuada, o cada Errus puede abrir la habitación. Vale, entonces una autopsia más adelante, vale. Análisis del sistema nervioso. Vale. Aquí había... Vale, aquí tengo esto, ya está. Vale. Muy bien, esto ya está. Entonces, las heridas, vale, esto era lo que había que adicionar. Yo estaba buscando esta información. Si antes estaba un poco leyendo y no entendíais qué hacía, de nada por la idea. Ya me cuentas qué tal funciona, tío. O sea. Porque te digo, por lo que... Si de hecho, si un día quieres que lo probemos, ya que yo tengo programa también, te puedo decir, yo hago esto. Tú lo pones, yo entro por Discord, lo vemos, ¿sabes? Si necesitas ayuda al respecto, encantado. Ya sabes que yo, ningún problema. Vale. Estaba buscando esto. Estaba, a lo mejor veías, ¿qué está este tío haciendo leyendo ahí y tal? Estaba buscando este párrafo. Sabía que lo había copiado por ahí, que lo había copiado en las dos secciones. No sé si os fijáis que muchas veces copio la cosa en varios sitios. ¿Por qué? Porque cuando acabo una sección tiendo a borrar lo que hay. Entonces, si es algo que afecta a otra y no lo tengo copiado, se pierde. Entonces, claro, toma la palabra. Joder. Se pierde. Entonces, por eso lo pongo en dos sitios. Así, lo copio allí y esto también está aquí. Y es que está también aquí. O sea, es... Vale. Esto fuera. Vale. Si han averiguado que la muerta decía cosas raras sobre su perrito antes de morir a manos de un oso mutado, o simplemente ya han convencido a la doctora de que doctora Lazarus de que busque Euridal
Euridal. ¿En serio? Al revés. Ah. Euridal policlórico. En todos los muertos de la estación. Todas las muertes que se produzcan en la estación. Muertes que sucedan en la estación. La doctora. Vale, a ver. Puede que hayan... Vamos a dar la vuelta a esto. No está entrando como yo quiero que entre. Puede que hayan... Decidido comprobar, realizar el análisis del sistema nervioso a nivel molecular que detecta consumo prolongado de euridal policlórico tras averiguar que la muerte decía cosas raras sobre antes de morir a mano, de suicidarse, bueno, de morir a manos de un oso mutado. Entonces, para que no sea muerta a morir, ya sé que no es, pero a ver si no hay un sinónimo aquí. No hay ningún sinónimo en Cabón Ross. Fallecida. Decía cosas raras sobre su perrito antes de morir a manos de un oso mutado. Puede que hayan decidido realizar el sistema nervioso a nivel molecular que haya tenido consumo prolongado de uridal policlórico tras averiguar que la fallecida. El análisis, como ya se habla muchas veces de él, puede que hayan recibido análisis del sistema que detecta el consumo prolongado de uridal público tras averiguar que la fallecida hacía cosas raras sus proyectos de memoria malos anotados. Punto. O quizás simplemente ya han convencido a la doctora Lazarus de que lo busque, de que busque uridal policlórico en toda la... Sea como fuere, esta prueba confirmará que la... Esta prueba, claro. De natura, sin duda es que esta no es sobre un sinci, esta es la séptima muerte, es Alita Macaticus. Odio esto. Eliminar pies de página, sí, elimínalo siempre, odio los pies de página de esto. En general, odio los pies de página, no suelo utilizarlos. Nunca me han gustado. No sé por qué. Ahora que lo pienso, nunca me han gustado. Y no sé por qué nunca me han gustado. Pero nunca me ha gustado. Voy a cambiar. Toma, para que no sea exactamente la misma presión, voy a utilizar la que había escrito aquí. Y está claro que este le había afectado por una degeneración que le llevó a morir. Vale. Pero el análisis traerá una pista adicional. Cuando
cuando empiece la autopsia, la doctora se dará cuenta de que en las heridas hay una sustancia ajena. Al parecer, las garras del oso tenían una especie de extraño gel rojizo en su interior y se y al restos de este gel, restos de este gel acabaron en el en las heridas de la víctima. Heridas de la víctima. Heridas herida. No tiene urial policlórico ninguna mención menos técnica. Es urial policlórico. Es la expresión que se utiliza tanto en la película como en el cómic. Entonces, como es una. Bueno, no sé si lo sabéis, pero estoy a ver. Realmente la aventura es la adaptación de este cómic, que es a su vez la adaptación. La adaptación de esta película, que es a su vez la adaptación de la película solo en el peligro, ante el peligro. Y es seguridad policlórico, es lo que llaman en ambos casos. Entonces estoy utilizando continuamente ese término. Para empezar, porque es una expresión que me conozco de pequeño. A mí no me resulta para nada una expresión rara. Siempre ha sido urinal policlórico, que hay de raro en la expresión urinal policlórico. Es que el otro día, cuando empecé a ver la película, antes de que lo dijesen, me acordaba perfectamente cómo se llama la droga. Es una palabra, una expresión que está en mi cabeza toda mi vida. Es más, creo que en alguna aventura anterior publicada por mí sale el término como homenaje a esta. A este libro y a esta película, o sea, a este cómic y a esta película. Entonces, la verdad, ni se me ha ocurrido el utilizar otro término. Para mí es tan. Lo tengo tan imbricado en mi propio cerebro que ni se me había ocurrido utilizar un término que sustituiría al policlórico. Pero sí, tiene sentido que la gente lo llame de otra forma. Tendría mucha lógica. Por otro lado, como es una droga secreta. No es una droga experimental, secreta, etcétera, etcétera. A lo mejor no tanto. Cuchara, mal. Bueno. Cuando empieza la autopsia, la doctora se da cuenta de que las heridas son sustancia ajena. De una especie de extraño rojizo. Para analizarlo. Debe superar. Una prueba de ciencia natural si la doctora es un PNJ, asume que supera todas estas tiradas pruebas y les da la información jugadores. Esto debería estar en otro sitio, en aquí, porque me acabo de dar cuenta que no lo he puesto. Y aquí si la doctora Lazarus es un PNJ, asume que supera todas las pruebas que se piden y les da la información pertinente a los investigadores. Y esto es importante, porque puede ser perfectamente. Lo más normal es que sea un PNJ, de hecho. Yo estoy intentando dar todas las pruebas que pueden hacer todos. Pero normalmente es que ella será un PNJ. Para analizarlo, debe superar una prueba de ciencia natural o usar la nota investigativa química. En caso de superar la
prueba averiguará que es una sustancia que se produce como subproducto de la fabricación del euridal policlórico y que es altamente mutágena, por lo que puede perfectamente ser la responsable de las mutaciones en los osos locales. Estos restos probablemente provengan de una zona cercana al laboratorio, por lo que si tienen ganas de salir al exterior, quizás puedan encontrar un acceso al mismo. Aquí hay dos pistas claves para empezar, ¿no? Es Edgar Cable, es Alita Mac Atticus. Esto es suplementaria, realmente. Ya lo sospecharán a estas alturas. Pista cabe. El oso ha mutado debido a los restos. Los osos mutantes que hay en la zona, deben su existencia a los restos ajenos de la fabricación del encontrando dichos restos en el exterior, posiblemente encuentren el laboratorio o al menos la zona donde este se halla. Esta pista, claro, esta. Voy a encontrar un acceso al mismo. Esta pista dundante. Pues hay otras formas de encontrar el laboratorio. No tienes por qué usarlas todas, sino las más apropiadas para los investigadores que estén interpretando más apropiadas para investigadores que participen en la misión.
esta es probablemente la forma que menos llamará la atención. Kate puede comprobar. No, es que no, no, eso no es. No. Y esto, entonces, no voy a hacer. Lo que no voy a hacer es quitar esto, voy a moverlo allí. Vale. Esto. Ahí te quiero. ¿Eh? Vale, ¿qué hora es? Digamos dos horitas, la una. Bien, bien, bien. Vamos avanzando. Vale, perfecto. Nos queda la octava muerte y la autopsia. Claro, la cuestra del secuestrador. Muy buena, no me había pensado en esta autopsia, pero sí. Esto era antes de la sexta muerte, ¿eh? Vale. Entonces, está muerto el secuestrador. Vale. Uh-huh. 30 páginas ya, ¿eh? Esto crece y crece y crece. Y se hace más largo y más largo. Me estoy pasando este mes un poco. Es que empiezas a escribir y que... me estoy pasando un poco, esta aventura va a ser algo... A ver, si llegas a las 36 páginas maquetadas... ¿36? No. 32, claro, 32 páginas maquetadas. Uf, se va a pasar. Estoy pensando en múltiplos de... 36 también es viable. Es un múltiplo de 4, no es un múltiplo de 16. Y es barato también. Así que 34, 36 páginas maquetadas, molaría, porque eso quiere decir que estaría dentro de un rango de páginas que podríamos plantearnos imprimirlo. Y estamos planteándonos imprimir esto, si no mínimo esta, a lo mejor no todas las otras dos aventuras que he hecho, porque... Uy, ostras, acaba... Bueno, esto es de ayer. Hacer una impresión con todas las aventuras de que he hecho yo para Hardboiled, no sé, no, que, o sea, para eso están los casebook normales. Estas salen de otra forma, pero el sacar alguna de estas, esta en concreto, creo que va a ser la más chula, aunque la primera estoy muy orgulloso también. La segunda también estoy muy orgulloso, pero ha recibido críticas que no me han decepcionado un poco, ¿no? Como que me han dado la sensación de que no he conseguido saber transmitir con esa aventura lo que pretendía, tras ver las críticas que ha recibido. Porque ha habido gente que se ha quejado de que es poco cyberpunk, hombre. Yo creo que un Houdunit en una estación orbital, en un palacio chino flotando alrededor de un lago que literalmente flota alrededor de la Tierra, es una localización poco cyberpunk. Pero, por lo visto, querían que el caso fuese altamente cyberpunk y... Y una de las cosas interesantes para mí justamente es lo que es esto. Son casos normales en ambientaciones cyberpunk. Los casos de investigación no es el típico caso que tiene mil tecnologías ultra mágicas para explicar las cosas. Gira alrededor de una droga que aumenta la productividad. Gira alrededor, como el primero, de unos... claro, es que el segundo, el primero y este gira alrededor de tecnología cyberpunk. El primero gira alrededor de copias de cuerpos, ¿no? O sea, el War of Souls. El segundo gira alrededor de clásico política y social cyberpunk. O sea, trata temas que suelen encontrarse en suplementos cyberpunk, en aventuras cyberpunk, sin poner en primera página la tecnología, sino más los temas sociales, que también son muy clásicos en el tema cyberpunk. Entiendo que por eso no le gustaría a la persona en cuestión que dijo que no le había gustado la aventura.
Pero, a ver, yo creo, esta como mínimo, a ver, esta creo que va a ser la más chula por longitud, por complejidad. Es la que tiene. Las otras dos son muy. O sea, el primero es mucho más sandbox, aunque esta, realmente. Uy. Y el segundo es mucho más lineal en el sentido de que es un whodunit. O sea, X personas en un sitio cerrado, uno es el culpable, es lo clásico del género, ¿no? Es un cozy también, tiene. Son todo gente de alta sociedad. En este caso, ejecutivos corporativos de alto nivel. Y estos son. Cada uno es una bestia muy distinta. No sé, no sé. A ver, yo pondré la opción. Yo creo que este seguro que sí saldrá. Porque es una película que le gusta mucho a Pedro, es una película que gusta mucho a Edu. Entonces, como es la adaptación de eso, probablemente van a querer verlo publicado. Es así, el sentimentalismo lo que tiene. No sé si querrán publicar los otros o no. Es una decisión que yo votaría a favor, pero no depende de mí, depende de todos. Vamos, adapté a muerte. Vale. Claro, al laboratorio. Es que aquí. Claro, de aquí no hay una pista que lleva directamente al laboratorio. Hablando con, o sea, en la autopsia de la octava muerte. O sea, hablando con Edgar Cable, o sea, investigando a Edgar Cable. Tal. Luego John Marlowe es cuando de donde sacan realmente. In the New Order. Eso es de el segundo episodio de Best of Both Worlds de Star Trek, la nueva generación. Se lo dice, una vez han rescatado a Picard, se lo está diciendo y lo tienen para engancharlo e intentar hackear, bueno, intentar curarlo y luego acaban hackeando a los Borg a través de Picard, se lo dice a Data o a alguno de los que están presentes. Creo que a Data. Entonces. Vale, esto sería una pista sobre la del subestrador, de acuerdo. Sí. Pero aquí. Anatorio, esto quizás es alguna forma el resultado de autopsia, en unos trenes permiso en qué zona has estado. Vale. Espérate que quiero comprobar si tengo alguna nota aquí. Estoy buscando tal, 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 ocho muerte, ¿cuál? Vale, pasa su cuerpo de un agente de seguridad. No, pero eso no tiene sentido. Esa no tiene sentido. Esa prueba no tiene sentido. Porque era. No, 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 no. Esa prueba no tiene sentido. La prueba que tengo aquí apuntada. No le veo para poner aquí, pero no la tenía apuntada en él. Me sonaba que había apuntado algo más. Y efectivamente lo había apuntado, pero no lo había acabado pasando al documento porque no tiene sentido. O sea, probablemente lo digo cuando estaba haciendo el esquema, anoté tal, pero luego me quedé pensando cuando iba a copiarla, las estuve copiando todas y fue en plan: no, esto no tiene sentido. Pero bueno, estas cosas pasan. No sé, no sé, no sé qué meter aquí, ¿eh? No sé cómo puedo llevar de la octava muerte. O sea, la muerte de este tipo ya tiene una pista que lleva al laboratorio. Que es esta. O sea, no lleva al laboratorio, claro. Sabemos que está en la estación.
Este puede servir para encontrar la zona. Las máscaras perdidas lleva directamente al laboratorio, pero esta es una investigación que solo estará abierta realmente a Keidreluz. Bueno, le puede ayudar la propia. Si Keidreluz lo encuentra, la doctora Mark Lazarus también puede averiguarlo. ¿Y qué podría haber en el cadáver de Edgar Cable para que lleve a los investigadores al laboratorio? Al laboratorio de. Es que no se me ocurre una prueba directa. Edgar Cable, el que es amigo del policía. Vale. Aquí tenía una lista de cosas que. Voy a poner aquí una más, ¿no? Sí. Ah. Aquí. Entonces es esto. Pam, 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 pam. Qué bueno. Sí. Le hace. Los resultados de la autopsia. Dan una explicación que explican por qué ha muerto Edgar, también servirán que Marlowe se dé cuenta. No, es que es lo siguiente. Para eso, si además le dan tiene los resultados de la autopsia, resultados de la autopsia de Edgar. Podrán demostrarle que este se había vuelto loco por el euridi. Tomar Euridal durante muchos meses. Vale. Así que, como mínimo, esto lo tenemos sí o sí. Más como he cambiado la frase en la segunda, que aquí vuelve a ser la misma, no me sabe mal. Hace más de 10 meses, bueno, se van a tener suicidas. Edgar Cable era un adicto al Ritalin policlórico y su muerte fue probablemente inducida por la locura temporal que produce el consumo durante mucho tiempo de esa droga. Vale, y aparte lo del laboratorio. Que en realidad. Realizando un análisis del sistema nervioso a nivel molecular. Ando. Realizar un análisis del sistema nervioso de Edgar. No. Vamos a ajustarlo. Cable. A nivel molecular implica su una.
Y a ver, Edgar consumía Euridal policlórico desde el medio meses y por ello se arrojó. Vale. Y esto. Aquí. Sigo sin tener claro, ¿eh? Sigo sin tener claro esto. Cómo enlazar, cómo poder poner una pista directa al laboratorio en el cuerpo de Edgar. Molaría, pero ¿cómo? Es que no se me ocurre la forma. A otros personajes sí, pero Edgar. Hay otras formas de llegar ahí. Vale. Lo voy a poner, vale. Además, ¿dónde estaba la pista del Deus Ex Machina? Vale, no, pero esto va a ir ahora aquí detrás, exacto. Pista a la desesperada. Sí, llega. ¿Ves que los investigadores no están consiguiendo encontrar ninguna de las pistas que les llevan hacia el laboratorio? Puedes hacer que Edgar Cable fuese alguien más importante de lo que hemos asumido en la organización. Quizás era químico trabajando en el proceso de fabricación de las drogas. Y minero es una coartada. Coartada, joder. Momento que estoy. Vale. Vale. ¿Te respondió a Maes Emilio o eso? Mira que bien, ya tengo plan para esta tarde. Con Emilio Hueso y Fran Espinosa, tranquilamente a tomar unas birras. Genial. Pedazo plan. Tráeme, por cierto, tráeme el libro, tío, tráeme el libro. Tráeme el ómnibus. Que quiero tener el ómnibus. Lo que tiene tener amigos escritores. Si no habéis leído, a ver, lo tengo en libro, en edición de bolsillo, yo que soy pobre, pero el ómnibus está genial. Si no habéis leído, os recomiendo mucho, muy mucho, que leáis la trilogía de Los ojos bizcos del sol, de Emilio Hueso. Es de hecho, no sé si conocéis la ambientación que creó Monte Cook, Dark Space.
Es como si fuese una partida de rol desambientación. No sé mejor forma de describirlo. Es una pasada, es una partida de rol, o sea, es un subsolar en plata. No porque antisolar lo tengo solo en bolsillo. Por cierto, le tengo que comentar, disculpad que esté charlando con Emilio Hueso, pero lo tengo que comentar. Publica en 2 semanas un suplemento mío que incluye reglas de seres vivos implantan en el cuerpo y que son un poco lo que usaría para jugar vale, perdonad, pero plan genial esta tarde. Es la clase de cosas que molan así de repente. Vamos a hacer esto. La invasión atlante, ¿vale? Vale. Es que estuve hablando yo con gente de Vir para adaptar. Y él está hablando, me dice, yo estoy hablando para adaptarlo con este sistema. Ah, pues yo que adaptar con este otro. ¿Qué es lo que les dije ya a la gente de Vir? ¿No molaría mogollón hacer esto con Savage? A ver si se va metiendo por ahí la pezuña. A ver, yo creo que querrán hacerlo con Pathfinder, Starfinder, que son sus juegos. Pero yo lo haría con Savage. Mucho antes que con... Si ves que los investigadores no están consiguiendo encontrar ninguna de las pistas que les llevan hasta el laboratorio, puedes hacer que el cargable fuese alguien más importante de lo que hemos asumido en la organización. Y por ello tiene. Un chip de datos de acceso que le permitiría hacer ciertas puertas en concreto y contiene la versión del mismo. Esta es de nuevo una solución muy obvia y es preferible si encuentran
entran la información por otro lado, pero como las aventuras, como ninguna partida sobrevive al contacto con los investigadores, te damos esta esta idea por si no tienes otra forma de hacerles llegar la información, ¿no? Encuentren el laboratorio. Está esto. Vale. Perdonad. Pero si hay una oferta de trabajo interesante. Si puede meter una cabeza ahí para hacer un juego, hay que meterla. Esto quiero. No, esto no más. ¿Eh? Vale. Chip, encima un chip con la localización, del laboratorio y todo lo necesario para y los permisos acceder a él sin problema. Bueno, ya se va. Si hacía lo tonto, llevamos ya 2 horas y 20. Ya son casi la hora de ponerme a cocinar. No sé aún si champiñones al horno. Es que me apetece mucho champiñones al horno. Qué rico. Lo que digo, hoy aún no hace un calor horrible que me impida abrir el horno. O sea, se puede cocinar el horno sin pasar demasiado calor. A ver qué nos dice la EMET para mañana, pues si mañana resulta que hace más frío que hoy. Llevamos un verano tan raro. Hoy la máxima prevista es de 27, así que ya digo yo, para mañana, mañana ya llegará a 30. Pues no, no. Pero 30 con tormentas, tu puta madre, mañana va a ser un día horrible. Típico día de tormentas, humedad y humedad, calor. ¡Ah! ¡Cuánto odio! Tormenta con rayo, programada para. Y esta noche me toca regar el huerto, es que es genial. Y podría llover hoy, por lo menos, y así puedo alargar a mañana a regar el huerto. Bueno, los tomates no crecen solos. Es lo que un amigo mío decía, me decía siempre, no sé por qué esta obsesión con el tiempo, todo el mundo mira el tiempo todos los días, parece que seamos agricultores, ¿no? Y la verdad yo nunca miraba el tiempo, pero ahora que tengo que cuidar los tomates, miro el tiempo todos los putos días. Y qué bueno están los tomates cuando salen ahí. Vale, máscaras perdidas, intentando encontrar el laboratorio propiamente dicho. Vale, esto ya lo puedo quitar de aquí. Ya está allí. Perfecto. Mm.
Ay, no sea la desesperada. Pista optativa. Debería hacer algo similar con lo. Con la esta. Exacto. Pista optativa. Y le voy a poner lo mismo de aquí. Así. Y en vez de es Nicodelo. Nicodelo, el nombre Castoulas. Castoulas. Tiene encima un chip con analizar los notorios permisos para hacer este sin problema. Hala. Vale. Me falta esta autopsia. Las máscaras perdidas. Y... Vale. Esto tendría que hacerlo para... Vale, pues vamos a hacer esta. Dependiendo de cuándo sea la escena del secuestro, esta autopsia puede darse antes o después de las otras muertes, claro. Uy, tengo los dedos. Solo puede darse si el secuestrador muere, algo que no debería pasar, pero puede darse. Vale. Y le voy a poner azul. Debemos ser la escena de secuestro y dos días antes y después de las otras muertes. Si han convencido ya a la doctora Lazarus de que haga pruebas. No, si se la hace. Si. Le hacen una autopsia normal, no encontrarán nada en el cadáver. Pero si convencen, si han convencido ya a la doctora de haga pruebas, que haga análisis del sistema nervioso molecular o logran convencerla de ello para esta autopsia, no, pero pueden intentar convencer, no, sí, pero pueden, no, mejor, pero pueden intentar convencer a la doctora Lazarus de que si no lo han hecho yo antes.
si no la han convencido ya antes. Medicina y al hacerlo de síndrome y este determinará que el CQ, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jimmy Smith. El secuestrador era Jimmy Smith. Trollefe, Smith. ¿Dónde estaba? Ah, vale, James Smith era el minero de la extracción. Un agente de seguridad llamado Jack. A ver, tiene que haber aquí. No está la búsqueda, ¿vale? No, lo he cerrado. Estoy buscando la búsqueda que he hecho de nombres, apellidos americanos, ¿vale? Hala. Williams. Vale. Este será Williams, el segundo más común. ¿Dónde estaba? Jack Williams. No sé. Smith Johnson. Es que Jack Johnson, venga. Aunque es muy de coña. Pero Jack Johnson. Johnson. Aunque los investigadores no lo sepan. Vale. Entonces. Nuestro que lleva a cabo Jack Johnson. Me doy cuenta de un rato sin mirar si aquí no has estado el verano, todos los días frescos, ni un día de playa, pues entiendo que no lo, o sea, es malo. Pero es mejor que lo que hemos tenido nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Aquí ha hecho más fresco de lo normal, pero luego, en general, el verano. Pero los días que ha hecho calor, ha sido infinitamente peor que nunca. ¿Sabes? O sea, la semana pasada han sido los tres peores días de mi vida a la hora de dormir, con 40 grados a la noche, tío. 40 putos grados a las 4 de la mañana dentro de mi casa. Es que era infumable. Es que era en plan, ¿pero qué estoy viviendo en el desierto del Sáhara? Que encima no, haría más frío. Es que no sé, increíble ha sido. Es. Y yo, si te digo la verdad, si pudiese me iría al norte. De hecho, si pudiese me iría a vivir a un pueblo del norte. Buscaría un pueblo en el que hubiese jugadores de rol y me iría a vivir a un pueblo del norte. A ver, si pudiese económicamente. Cada vez más volver a un pueblo me parece importante, y encima ir al norte, que es la zona que menos se va a afectar por el cambio climático, preferiblemente norte no atlántico, o sea, no una zona que tenga acceso directo al mar, porque esas zonas también van a sufrir por otros motivos completamente distintos, algo así como Navarra, el norte de Navarra, lo que es el Pirineo Aragonés, las zonas interiores del Pirineo Vasco, las zonas ya de montaña, no las zonas cercanas al mar, y bueno, y el Galicia, toda esa zona, pero en regiones ya montañosas, no en cercano al mar, que ahí van a pasarlo. De hecho, probablemente en una región montañosa y al otro lado de las montañas, para lo que sea que venga del mar, se quede un poco parado. ¿Sabes? Porque el mar va a ser origen de males, en breve. En muchos sitios del mundo ya lo está haciendo. De hecho.
es, vale. Entonces, energía natural, que el que Jack Johnson consumía euridal policlórico. Pero además, vale, punto. No lo ha consumido bastante tiempo como para que se dé una degeneración peligrosa de sus patrones neuronales, pero sí, pero lo mezclaba. Pero al parecer lo mezclaba con un estimulante ilegal y esto le produjo el le debió producir el brote violento que acabó en secuestro. Como agente de seguridad no tiene sentido que Jack Johnson usase euridal policlórico, pues no afecta a la clase trabajo que desempeñaba, pero como aún así lo tomaba y lo mezclaba con otras sustancias, lo que le volvió tremenda, muy violento, violento, pero disminuyendo su capacidad para el combate, su capacidad motriz. Ala, autopsia. Vale, y es ya. Estamos a 5 minutos de que suene la alarma de que tengo que parar. Ya tenemos esto, todas las autopsias hechas. Hoy hemos avanzado mucho, todas las autopsias. La octava muerte la hice ayer. Aparte hemos acabado, hemos hecho la reyerta con Nico de lo Castoulas. Antes de empezar a emitir, de hecho he acabado de hacer el secuestro del trabajador sexual. No lo había acabado inicialmente, había acabado esto. O sea que un día muy productivo, muy contento. A ver, lo último que... Vale, guardamos y vamos aquí ya. Esto lo dejo para luego. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta que habéis hecho últimamente, ¿no? Pues ya está, aquí hemos llegado hoy. Ha sido, no sé si me ha hecho un raid este que he visto que acaba ahora mismo, ¿no? Vale, menos mal, digo, me ha hecho un raid ahora que ha acabado evento, sería un poco cutre. No está él emitiendo, si no os llevaría a evento a que le vieseis ahí emitiendo. Pero bueno, espero que os haya gustado la sesión de hoy. Creo que ha estado bien, no ha sido muy de hablar narrativamente de todo lo que estoy haciendo y los porqués.
Pero creo que ha sido interesante respecto a que me habéis visto construir el interior de la aventura, ¿no? Y cómo voy modificando cosas de un lado a otro, cómo me habéis visto moverme mucho por ciertas secciones del documento hoy. Creo que puede ser interesante. Espero que lo haya sido, por menos. Eso es, son las. Llevamos ya 2 horas, casi 37 minutos, o sea, 2 horas 37 minutos. Son la 1:43. Vamos a parar por hoy. Voy a dejaros con musiquita. Voy a enviaros a Chill Hop Music. Nada que ver con la música que estamos escuchando ahora. Pero tranquilo, ideal para tener de fondo si queréis seguir trabajando. Y si no, pues ya dejáis de hacer os dejáis el raid cuando acabe. Mañana a la mañana volveré a estar por aquí. Si no he consigo acabar esto esta tarde, para acabarlo. Y si no, pues ya veríamos para qué. Nos vemos mañana. Pasad un buen día, una buena tarde, una buena noche. ¡Hasta luego!